El Pleno de la Asamblea ha aprobado con los votos a favor tan solo del Partido Popular el presupuesto para 2018. Lo ha hecho en una sesión plenaria de más de 5 horas en la que han vuelto a quedar de manifiesto las visiones opuestas que de la ciudad tienen gobierno y oposición. El exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, ha vuelto hoy a Ceuta para prestar declaración ante la juez Raquel Lucini por la pieza separada abierta para investigar el contenido de unos mensajes de WhatsApp en el móvil del exgerente de Envicesa. Por cierto, la audiencia provincial ha fijado una fianza de 40.000 euros para el otro detenido que permanece en prisión desde febrero. Y la consejera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Adela Nieto, ha pedido disculpas públicamente por la imposibilidad de incinerar un cadáver este domingo debido a que no funcionaba el horno crematorio del cementerio de Santa Catalina. La consejera ha explicado que solo había un horno en funcionamiento debido a un incendio y que en el que falló el domingo ya se estaban llevando a cabo las reparaciones pertinentes. A las pocas horas el crematorio ha vuelto a funcionar, aunque el cadáver, que no pudo incinerarse el domingo, ha sido trasladado a la península para su incineración. Por parte de Prevención de Riesgos Laborales y debido, ya digo, a la magnitud del incendio y porque, bueno, al haber los hornos en dicha instalación, se vio y se nos requirió para que se hiciera una serie de proyectos de actualización de la instalación. Cosa que tuvimos que empezar a trabajar, puesto que era más complejo de lo que en principio nosotros pensábamos. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. Ciudadanos, por su menor representación en la Asamblea, ha sido el encargado de abrir el debate presupuestario del presupuesto de la ciudad. Su portavoz, Javier Varga, ha puesto sobre la mesa lo que considera como improvisación del Gobierno en el documento de presupuestos y ha anunciado su abstención a pesar de que el Ejecutivo ha aprobado algunas de sus alegaciones, como la gratuidad de los libros de texto en infantil y primaria o la puesta en marcha del plan de digitalización de la ciudad. La estructura del debate plenario con la intervención de los grupos de menor a mayor representación ha llevado a Ciudadanos y su portavoz Javier Varga a abrir el mismo, un detalle que se ha encargado de poner de manifiesto lamentando que no se haya producido una introducción sobre el documento presupuestario para 2018. Varga ha recordado que su grupo ha presentado más de 30 alegaciones y reclamaciones a este documento, comenzando por las relativas al plan de inversiones que, bajo el punto de vista de la Formación Naranja, no es más que un listado de buenas intenciones que se repite año a año y que carece de programa financiero. Su plan de inversiones es poco más que un listado de, llamémosles, buenas intenciones. Y esta es su programación, ya veremos cuándo y cuáles pueden llevarse a cabo. Para terminar este primer punto referido al plan de inversiones, Ciudadanos subraya que además, y también es importante, carece de programa financiero. Para Ciudadanos, las inversiones en la ciudad deben ir más allá de ladrillos y losetas, de ahí que se haya preguntado por qué no se ha puesto en marcha el proyecto para enlazar con un cable de fibra óptica Ceuta con la península. 3 millones de euros que podían dar futuro a la ciudad, a toda la ciudad. Y de momento, con una miopía pasmosa, se ha renunciado a ello. Valoren cada uno de ustedes qué proporciona mayores expectativas de desarrollo, cable óptico o losetas. En definitiva, el portavoz de Ciudadanos ha recriminado al Ejecutivo que haya mantenido parada la ciudad y que ahora, de cara al último año de legislatura, le entrara el frenesí electoral para presumir de ponerla en marcha. Son muchos los frentes que tienen y también la tarea acumulada. Ya se lo hemos dicho. No pueden tener parada esta ciudad 3 años para presumir de haberla puesta en marcha el cuarto, el año de las elecciones. Todas estas recriminaciones han sido contestadas por la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, que ha recordado al portavoz de Ciudadanos que sí se han hecho actuaciones a lo largo de esta legislatura, como el vial del puente del Quemadero o la rehabilitación de Santiago Apóstol.
Igualmente, Chandiramani ha explicado que si se ha descartado el proyecto de cable de fibra óptica es porque hay inversión privada interesada en desarrollarlo y se ha preferido invertir esa cantidad en el programa Safe City. Quiero decirle que fue porque hay inversión privada interesada en lanzar este cable óptico, con lo cual nosotros decidimos que ese dinero que, de fibra óptica que íbamos a en el que íbamos a invertir nosotros, si hay inversión privada interesada en hacerlo, nosotros podíamos dirigir estos fondos a otro programa, que es el del Safe City. A pesar de que se hayan aceptado dos de las alegaciones presentadas por Ciudadanos, la gratuidad de los libros de texto en infantil y primaria y la puesta en marcha del plan de digitalización de la ciudad, Javier Vargas ha anunciado su voto en abstención, recalcando que no puede votar a favor de un documento con un programa de inversiones falto de rigor y concreción y un programa de subvenciones nominativas que, para los naranjas, no están debidamente justificadas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que la realidad demuestra que el presupuesto del Gobierno no sirve para solucionar los problemas de Ceuta. La portavoz de este grupo, Fátima Med, ha recriminado al Gobierno que en menos de 3 semanas haya enmendado su propio documento presupuestario, una iniciativa con la que, según Med, solo pretenden ganar tiempo. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado 26 alegaciones al presupuesto de la ciudad, sin que se haya tenido en cuenta ninguna de ellas. Para la formación que dirige Fátima Ahmed, la realidad demuestra que los presupuestos presentados por el Gobierno no sirven para solucionar los problemas de Ceuta. Porque la realidad demuestra una y otra vez que los que ustedes están haciendo, los presupuestos que ustedes aprueban año a año, no sirven para solucionar los problemas ni de Ceuta ni de los ceutíes. Para la formación localista, el presupuesto no supone una solución a la situación económica de Ceuta y así lo demuestra el hecho de que en menos de 3 semanas el Grupo Popular vaya a enmendar su propio presupuesto ante la posibilidad de un cierre patronal por parte del sector comercial, una enmienda con la que para Fátima Ahmed solo pretenden ganar tiempo. Las propuestas que ustedes incluyen en esa enmienda o bien no tienen ni pies ni cabeza o sencillamente no tienen ningún informe ni técnico, ni jurídico, ni económico detrás. Por lo tanto, deducimos que lo único que pretenden ustedes con ellas es ganar tiempo. Ahmed ha exigido además respuestas a cómo se pretende abaratar el precio del barco, recordando los fracasos anteriores en este tema, y ha afirmado que en lo que se refiere a la mejora de la frontera se debe exigir al Gobierno de Rajoy que preste atención a este problema. Mención aparte merece para la portavoz del MDIC el problema de la crisis social que divide a la ciudad en dos y el de la vivienda. De ahí que sus alegaciones pretendan trabajar en esos ámbitos. Creemos que nuestras alegaciones intentan, ha sido nuestra intención desde un primer momento, mejorar en todo lo posible, en lo que afecta directamente a la ciudadanía, ese infausto presupuesto, porque los ceutíes tenemos con ustedes dos problemas fundamentales, dos o incluso señora, tres. Me, le ruego uno, que vaya terminando. La falta de empleo, amable, que su inacción ha colaborado en crear una crisis más grave y su desidia lleva a no tomar medidas. Y por eso le hemos propuesto varias alegaciones tendentes al área de empleo. Otro problema grave es el de vivienda. Desde que entramos a este ayuntamiento hemos solicitado la puesta en marcha de un plan de construcción de vivienda. La consejera de Hacienda, en su respuesta, ha puesto sobre la mesa que el Gobierno es el primero en estar al lado de los empresarios y los trabajadores ante la crisis del comercio, una crisis que ha explicado se ha puesto de manifiesto en este 2017 y no antes. También ha lamentado que MDIC pretenda dividir a la ciudad en dos al hablar de crisis social y ha manifestado que los presupuestos son solidarios y tienen un claro aspecto social. Basta de querer dividir a la sociedad ceutí en dos. Eso no es cierto. Eso no es cierto y estos presupuestos pretenden ser unos presupuestos solidarios, unos presupuestos sociales, que atiendan la desigualdad y eso es así. Estas respuestas no han sido satisfactorias para MDIC, que por boca de su portavoz ha subrayado que no apoyará el documento presupuestario porque sus numeritos son una farsa. Caballas, por su parte, considera que el presupuesto de la ciudad pone de manifiesto que el Ejecutivo ha decidido gobernar para una parte de la ciudad, los empleados públicos, olvidándose de quienes están sumidos en la precariedad y la desesperación. Los localistas han presentado, tal y como anunciaron, su propio presupuesto alternativo y han puesto sobre la mesa que no pueden compartir el diagnóstico de ciudad del Partido Popular. Tal y como anunciara hace algunas semanas, Caballas ha presentado una enmienda a la globalidad de los presupuestos, ya que bajo su punto de vista, el diagnóstico que realiza el Gobierno del Partido Popular de la situación de la ciudad no es el acertado. Para los localistas, el Ejecutivo ha decidido gobernar solo para un sector de la población, el de los empleados públicos, olvidándose de quienes están sumidos en la precariedad y la desesperación. Ustedes han decidido gobernar esta ciudad para un segmento de la población, fundamentalmente los empleados públicos.
a los que le ofrecen vuelos en helicóptero y pasear agradablemente por la Gran Vía con farolas de diseño. Y han olvidado una inmensa cantidad de personas de esta ciudad que están sumidos en la precariedad, cuando no en la desesperación. Caballas ha puesto sobre la mesa los que considera los cuatro grandes asuntos sobre los que hay que trabajar en Ceuta: paro, cohesión social, equilibrio territorial y vivienda. Y es en ellos, ha explicado Juan Luis Aróstegui, en los que hay que invertir. Los localistas han señalado que es necesario crear empleo a través de varias líneas, entre ellas la inversión para la mejora del comercio y sus derivados y la reforma de los polígonos del Tarajal. Igualmente ha subrayado la oportunidad que supondría la creación de un parque tecnológico. Nosotros creemos que un parque industrial digital sería una iniciativa necesaria en estos momentos para dar oxígeno, también para abrir horizontes, también para ver señales de alegría en el mundo económico. Especialmente crítico se ha mostrado también el diputado de Caballas con el plan de barriadas, una actuación interesante pero que ha explicado se dilata en el tiempo y no atiende a las cuestiones urgentes. La consejera de Hacienda ha contestado algunas de estas críticas señalando, entre otros aspectos, la labor que desde los planes de empleo y procesa se hace para la mejora de la empleabilidad. Chandiramani se ha mostrado de acuerdo en que las tecnologías pueden ser un nuevo nicho de empleo. Para ello ha señalado ya se está trabajando y se encuentra pendiente la firma de un convenio con la Universidad de Granada relativo a este asunto, y se trabaja en la puesta en marcha de la Safe City. Para eso, en los planes de empleo y la empleabilidad de la que hablaba antes, hemos puesto un programa específico de nuevas tecnologías, pero es que además estamos poniendo en marcha la Safe City, que tiene que ver con la Smart City y con las nuevas tecnologías, y además estamos poniendo en marcha un convenio de colaboración con la Universidad de Granada para el desarrollo de programas tecnológicos. También Procesa está en contacto con la Universidad de Granada para poner en marcha, como decía, este convenio de colaboración en nuevas tecnologías, que nosotros también es importante, para nosotros también es importante, tan importante que hemos incluido también en el presupuesto un plan específico para la puesta en marcha de nuevas tecnologías en la escuela. En lo que se refiere a las barriadas, la consejera de Hacienda ha recordado que gran parte de las obras del plan de inversiones, como las pasarelas de Miramar y Arroyo Paneque o la reforma del Díaz Flor, tendrá lugar en las mismas. Mención aparte ha merecido en el discurso tanto del portavoz de Caballas como de la consejera de Hacienda la barriada del Príncipe, para la que los localistas consideran necesaria una mayor inversión. Kisi Chandiramani ha anunciado en este caso la existencia de una partida de 5 millones de euros para la construcción de un nuevo polifuncional que albergaría, entre otros, los servicios de policía y registro de la ciudad. Y el PSOE considera que el presupuesto de la ciudad es irresponsable, insostenible y no trabaja en la redistribución y el reequilibrio. Así de tajante se ha mostrado el portavoz de los socialistas, Manuel Hernández, que ha subrayado que la modificación del mismo antes de su aprobación pone de manifiesto la improvisación del gobierno. El PSOE ha sido el último de los grupos de la oposición en intervenir en el debate presupuestario. Para el portavoz de los socialistas, el documento es irresponsable, además de insostenible, y no trabaja la redistribución y el reequilibrio. Si ya hace un año encontramos que no eran unos presupuestos responsables, porque no atendían los problemas más reales y cruciales de Ceuta, ahora podemos decir o podemos añadir que además son insostenibles y además que no hay procesos de redistribución ni de reequilibrio. Manuel Hernández ha explicado que un ejemplo de la improvisación del gobierno es el hecho de que hayan tenido que presentar una modificación presupuestaria antes de aprobar el texto definitivamente. Una modificación, ha insistido, sin un solo documento que justifique las nuevas partidas. Para los socialistas, el gobierno hace modificaciones de cara a la galería con dudosos resultados. Podemos decir que el gobierno hace unas modificaciones de cara a la galería, de muy dudosos resultados y asumiendo que algo debe hacer ante la dejación que sufre Ceuta por parte del Gobierno del Partido Popular. Los socialistas han insistido en que no comparten las prioridades ni la escala de valores del Gobierno y han puesto de manifiesto que la sociedad de Ceuta es cada vez más dual y que la desigualdad sigue aumentando. La consejera ha mostrado su total desacuerdo con la exposición realizada por el portavoz del PSOE. Kisi Chandiramani ha insistido en que el presupuesto es solidario y sensible con las necesidades de la ciudad, dedicando 1 de cada 5 euros a políticas sociales. Mire, nosotros creemos que presentamos un presupuesto, como ya decía antes, solidario,
solidario, sensible con la realidad de nuestra ciudad y, sobre todo, equilibrado. Equilibrado para atender los desequilibrios sociales, la atención a la pobreza que tanto ustedes demandan. Porque vuelvo a repetir, y yo creo que es un dato que debe quedar claro a todos los ciudadanos, 1 de cada 5 euros de nuestro presupuesto se destina a política social. Igualmente, ha recriminado al PSOE que no cuente con un proyecto de ciudad y que acusa al gobierno de preocuparse solo por a quienes les va bien, algo que ha negado tajantemente. El PSOE ha insistido en su negativa al documento presupuestario que, ha asegurado, no hace más que incidir en los problemas de la ciudad. Y tras la intervención de los portavoces de todos los grupos de la oposición, ha llegado el turno al del Partido Popular, Emilio Carreira, que se ha mostrado muy crítico con sus predecesores, especialmente con el Partido Socialista. Carreira ha calificado el debate como asimétrico debido a que la oposición ha triplicado en tiempo de intervención al gobierno y ha defendido la enmienda de su grupo como la forma para desbloquear la actual situación de crisis fronteriza. Tras la intervención de los portavoces de todos los grupos de la oposición en el debate presupuestario, ha correspondido el turno al portavoz del Partido Popular, Emilio Carreira, que no ha dudado a la hora de calificar de asimétrico el debate con mayor tiempo de intervención de la oposición que del gobierno, lo que demuestra, ha explicado, la transparencia en la actuación respecto al documento presupuestario. Este es el debate más asimétrico que yo he visto en mi vida. Nunca he visto un debate tan asimétrico, donde los grupos de la oposición, que son todos minoritarios, tienen el triple de tiempo para hablar que el gobierno. Y dirán ustedes, así lo hemos pactado, pues para que ustedes vean lo buenos que somos y lo transparentes que somos, que no tenemos nada que ocultar, el presupuesto habla por sí solo. El portavoz del PP se ha mostrado especialmente crítico con el PSOE, a quien ha señalado que sus resultados actuales son fruto de la mala gestión desarrollada durante sus años al frente de la ciudad. En lo que se refiere a todos los grupos de la oposición, ha afirmado que en ocasiones piensa que no se dan cuenta de lo que de verdad pasa en Ceuta. Usted es de Ceuta, yo soy de Ceuta, pero parece que vivimos en Ceutas distintas, ¿no? Yo a veces también lo pienso. Yo pienso que ustedes, cuando les oigo el discurso, piensan que no. Pienso, digo, pero no se están dando cuenta de verdad de lo que está pasando en Ceuta. Para Carreira, la enmienda presentada por los populares es la fórmula para desbloquear la situación de crisis de la ciudad, abriéndola en primer lugar hacia la llegada de turistas de la península y en segundo, descongestionando la frontera. Eso sí, Carreira ha explicado que entre todos habrá que decidir si los dos modelos actuales, comercio atípico y comercio tradicional, son compatibles o no. Lo que pasa es que tenemos. Ahí sí que tenemos que definir el modelo económico que queremos. Ahí sí que no podemos estar a bien con todo el mundo, que es lo que aquí parece que pretenden algunos. Queremos estar bien con los de allí, con los de allí, con los del medio. Pues no, no. Hay que saber qué modelo económico se pretende y se quiere para esta ciudad. Si queremos un turismo de calidad o si queremos otra cosa. Si queremos un comercio de calidad reglado, donde no se consientan conductas ni fraudulentas ni de tratamiento vejatorio hacia el ser humano, o queremos un comercio reglado, de calidad, que además tiene mucha clientela en Ceuta si de verdad nos orientamos hacia ese comercio. La tiene y puede generar en esta ciudad mucha riqueza y mucha prosperidad. Finalmente, el portavoz del PP ha dado respuesta a las críticas relativas a la política social del gobierno. Carreira ha señalado que para el Ejecutivo la política social debe centrarse en la dependencia, la atención a la infancia y la atención a los más desfavorecidos, y que así se hace. Dejamos ya de lado la aprobación del presupuesto para contarles que Antonio López ha vuelto a Ceuta este lunes para prestar declaración por la pieza separada del caso Envicesa en relación a los mensajes de WhatsApp. El exviceconsejero ha señalado que los mensajes que recibía eran como consecuencia de las gestiones derivadas de su día a día en la gerencia de Envicesa. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha fijado una fianza de 40.000 euros para Mohamed Abselán, el otro encarcelado por la promoción de Loma Colmenar. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha fijado una fianza de 40.000 euros para Mohamed Abselán Frugui, uno de los dos detenidos en febrero por su presunta vinculación con la supuesta adjudicación irregular de viviendas que permanece en prisión. El otro, Antonio López, ha vuelto este lunes a Ceuta para prestar de nuevo declaración ante la juez Raquel Lucini. La nueva declaración de quien fuera gerente de Envicesa se enmarca no en la adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar, sino en el marco de la denominada pieza separada por una serie de mensajes de WhatsApp en los que sus interlocutores, asesores del gobierno local, miembros de la Policía Nacional o de la Abogacía, preguntaban a López por si algunas personas tenían o no viviendas de promoción pública. López ha declarado ante Lucini a lo largo de la jornada matutina. No ha trascendido mucho, salvo que el que fuera gerente de Envicesa mantiene que dichas conversaciones son normales, de gente que pedía información sobre la situación de determinadas personas, aclaran desde su entorno.
En ningún caso se trata de un ilícito, sino de gestiones derivadas e informaciones requeridas de su gestión en Envisesa. Algo del día a día, gente que a lo mejor necesitaba entregar un DNI para cumplimentar un formulario de solicitud de vivienda, aclaran. En cuanto a la situación de López, no hay novedad sobre el último recurso. Recordar que con respecto a los anteriores, el aspecto novedoso es que el exviceconsejero aporta como aval un inmueble familiar del que es propietario el 50% con su hermana. En su último fallo, la audiencia rechazó que López presentara la totalidad de su patrimonio, ya que este se encuentra intervenido por la justicia desde que ingresó en prisión hace 10 meses. Y cambiamos de asunto porque el horno crematorio del cementerio de Santa Catalina ya se encuentra en funcionamiento, según ha informado el gobierno de la ciudad, apenas un par de horas después de que la consejera del área, Adela Nieto, compareciese para dar las explicaciones sobre el incidente este fin de semana. La consejera de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Adela Nieto, ha querido trasladar públicamente sus disculpas por parte de la consejería y del gobierno en general por la situación producida este domingo cuando no se pudo incinerar a un fallecido por el mal funcionamiento del horno crematorio, que ya se encuentra operativo de nuevo. La ciudad actualmente posee dos hornos crematorios, de los cuales hasta este domingo solo funcionaba uno. Esto se debe a un incendio producido en febrero de 2016, cuyos daños aún no han terminado de repararse. Por parte de Prevención de Riesgos Laborales y debido, ya digo, a la magnitud del incendio y porque, bueno, al haber dos hornos en dicha instalación, se vio y se nos requirió para que se hiciera una serie de proyectos de actualización de la instalación. Cosa que tuvimos que empezar a trabajar, puesto que era más complejo de lo que en principio nosotros pensábamos. Aunque las obras tenían previsto su fin a finales del mes pasado de noviembre, la meteorología no ha ayudado, ya que debido a un temporal de levante, la chimenea de uno de los hornos se rompió. En un temporal de levante se voló la chimenea del horno y hemos tenido que proceder también a la adjudicación de dicha chimenea, que está en fase ya de adjudicación, puesto que ya se han aportado esta semana, las plicas para las empresas que han resultado o que han querido participar en la licitación. Actualmente no se conocen las causas por las que el único horno activo dejó de funcionar, aunque se han descartado fallos en la toma de combustible. Según Adela Nieto, la empresa encargada de la instalación y arreglo de los hornos crematorios, Atrocesa, ha afirmado que los fallos se han debido a un cúmulo de circunstancias sorprendentes, aunque aún tengan que venir a realizar el informe pertinente. No obstante, estamos en permanente contacto con la empresa Atrocesa, que es la suministradora del horno, y la verdad que está bastante sorprendida y nos está diciendo que ha sido un cúmulo de circunstancias pues bastante sorprendente y que lo que ha ocurrido en el horno y que bueno se van a trasladar lo antes posible para poder analizar las causas que han ocurrido con este percance. Como ha afirmado la consejera, en la mañana de este lunes el horno crematorio ya se encuentra operativo y en servicio. Creemos que puede ponerse en funcionamiento durante esta mañana. Sobre las responsabilidades, aún no hay noticias. Desde la consejería han afirmado que esperarán al informe de los técnicos y la empresa para determinar tanto las causas como las responsabilidades. Y más cosas. El presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal, ha sido nombrado como presidente del Banco de Alimentos para Andalucía, Ceuta y Melilla. Fue en una asamblea que tuvo lugar la pasada semana y tras la que Mariscal se pone al frente de la Federación Andaluza, aunque sin dejar de tener responsabilidad en la Ceutí. El ceutí Pedro Mariscal ha sido elegido como presidente de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Fue en una votación durante la semana pasada en la que el presidente del Banco Ceutí resultó el más respaldado. Su junta directiva se completa con Agustín Alcázar de Sevilla como vicepresidente y tesorero, Salud González de Cádiz como secretaria y Juan Manuel Díaz e Indalecio García de Huelva y Granada, respectivamente, como vocales. Los 11 votamos. Votamos a 5 componentes para montar la ejecutiva, y una vez que salen los 5 más votados, los 5 se reúnen y nombran un presidente. ¿Cómo? Pues entre los 5 pues le ponen el dedo a uno y esta vez me ha tocado a mí. Pedro Mariscal, sobre su elección, ha afirmado que en un principio fue una sorpresa, que luego se convirtió en un reto y una gran responsabilidad, que asume con mucha precaución pero también con mucha esperanza. Me han tocado el dar el empujón y el paso adelante, que había que darlo, y creo que fui en este momento fui un poquito valiente, con muchas precauciones, con muchos miedos, pero con esperanza. El recién estrenado presidente tiene las ideas muy claras y quiere basar su estrategia en la unión y en el trabajo en equipo. Que seamos todos uno. Los 11 bancos que formamos la federación estemos todos con el mismo pensamiento, el de ayudar a las personas más necesitadas y evitar lo fundamental, que por eso existen los bancos de alimentos, evitar el despilfarro que hay en este mundo.
También ha hecho referencia a Mariscal a la importancia del diálogo y la información por ambas partes para que todo salga a la perfección. Estando unidos y estando conscientes y habiendo diálogo e información, que es muy importante, tanto de ascendente como descendente, que la información debe de ser de las dos formas, ascendente y descendente, de abajo arriba y de arriba abajo. Mientras haya eso, al final todo llegará a buen fin. Además de tener muy claras sus ideas, también ha iniciado la presidencia con nuevos proyectos, de los que no ha querido adelantar demasiado, argumentando que todavía hay cosas que se tienen que confirmar. Un proyecto con Canal Sur y es un proyecto alucinante. Lo hemos estado viendo, vamos a intentar sacarlo adelante. Va a ser beneficioso, ya no para los bancos de alimentos, sino va a ser beneficioso para las personas que están necesitando de estas ayudas. El nuevo responsable del Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, seguirá encargándose también del Banco de Alimentos de la ciudad. Y el ceutí Juan Antonio Fernández Ahumada ha presentado este lunes en la Biblioteca Pública su nuevo libro, El secreto perdido, una novela cargada de misterio que comienza con un asesinato en el santuario de la Virgen de África y la investigación de este por parte de un agente del FBI. El libro se ambienta en Ceuta y en él esconde infinidad de historias y curiosidades de la conocida como Perla del Mediterráneo, además de una trama llena de suspense. Uno de los personajes principales es la ciudad en sí, y sobre todo la historia y todo el simbolismo que tiene la ciudad. Y sobre todo lo que yo cuento de la ciudad y todo su simbolismo, todo es veraz, porque he estado 2, 3, 4 años haciéndole la información antes de empezar a escribir lo que es la trama. Todo el que lea esto, todo lo que se encuentre, cada dato histórico es real. Y sobre todo quiero que la gente de Ceuta, cuando salga a la calle, no vuelva a ver la ciudad como la veía antes de haber leído el libro. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes. Cielos poco nubosos, aumentando con intervalos de nubes bajas por la tarde. Las temperaturas mínimas, con pocos cambios, se quedarán en torno a los 12 grados. Las máximas, eso sí, suben un poquito y alcanzarán los 17. El viento soplará de levante a partir de la tarde. Eso sí, a lo largo de la mañana comenzará soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 729-729. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.